to be mutually edified y cumplir una asignación en la tierra. And to fulfill an assignment here on earth. Así que en nombre de mi esposa Vilma, quien tengo el privilegio de que me acompañe. So in the name of my wife Vilma, whom I have the privilege of being with me, please get on your feet. Lo único que yo puedo decir es que llevamos 20 años casados. The only thing that I can say is that we've been married for 20 years. Y me siento honrado de estar acompañado de mi amada esposa. And I feel honored to have her here with me. Dos grandes amigos ministros, Santiago Domínguez, su esposa Claudia, Pastor Santiago, me honra que nos visite también o que nos acompañe en este tiempo acá. I'm honored that the Pastor Santiago and his wife are visiting us and accompanying us in this time today. Desde ayer hemos estado agotando una jornada de enseñanzas. Since yesterday we've been on a journey of teaching. Y hoy quiero ser fiel a la asignación y el texto que se nos ha encomendado. Today I want to be faithful to the assignment and the text that has been given to us. Yo sé que hoy es un día importante donde acá como casa de fe, como familia, I know that today is a very important day that here as a house of faith, as family, se presentan los primeros frutos delante del Señor. We present the first fruit before the Lord. Así que yo quiero ser fiel a este texto bíblico. So I want to be faithful to the biblical text. Que me mantengan informado de qué tiempo me queda. For you guys to inform me of how much time I have left. Y quisiera invitarles a que me acompañe a Miqueas capítulo 7 versículo 1. And I want you to invite you to come with me to Micah chapter 7 verse 1. La temática en este día es mi alma anhela los primeros frutos. The theme this morning is my soul longs for the first fruit. Miqueas capítulo 7 versículo 1. Micah chapter 7 verse 1. Y dice el texto bíblico: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los primeros frutos del verano, como cuando han buscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Says, woe is me, for I am like those who gather summer fruits, like those who glean vintage grapes. There is no cluster to eat of the first ripe fruit which my soul desires. Qué interesante declaración en este corto texto hace el profeta Miqueas. What an interesting declaration in this short passage that the prophet Micah makes. El profeta Miqueas fue uno de los profetas con una asignación sumamente relevante en la nación de Israel. Micah was one of the prophets who had an assignment, a very relevant assignment within the nation of Israel. A Miqueas le tocó ser contemporáneo de un profeta tal como el profeta Isaías. Micah was a contemporary with prophet Isaiah. Me imagino o me parece ver estos dos hombres de la talla de Miqueas y de Isaías en un solo contexto hablándole proféticamente a una nación. I can see both men within one same context, both men, a man like Micah and a man like Isaiah speaking at the same time to a nation like Israel. Pero el texto bíblico y el contexto de esta escritura nos dice que la palabra del Señor vino a Miqueas específicamente en el siglo 8 antes de Cristo. But the biblical text tells us that the word of the Lord came to Micah in the 8th century. Cuando Asiria ejercía un poder sobre el territorio en donde estaba el pueblo de Israel. When Assyria controlled the territory in which Israel was located. Assyria estaba en Mesopotamia en términos geográficos. Assyria was located in Mesopotamia in geographical terms. Al norte de Israel y el reino de Judá. To the north of Israel and the kingdom of Judah. Y el profeta Miqueas, and Micah, the prophet, le tocó cumplir con el rol del ministerio, had to fulfill his ministry, en un tiempo complicado para la nación de Israel. In a very complicated time for the nation of Israel. Había ocurrido una división en el reino. There was a division in the kingdom. Parte de las tribus se había ido al sur y otras al norte. Parts of the tribe went to the south and the other tribes went to the north. La mayor parte de estas tribus quedaron con la posesión del templo, históricamente hablando. The majority of these tribes had the possession of the temple, historically speaking. Tenían lugares fortificados. They had fortified cities. Contaban con ejércitos. They had armies. Pero la minoría, but the minority, conmigo minoría, say it with me, minority,
de estas tribus, of these tribes, había quedado sin los aspectos de templo, pero sí con el sacerdocio. They have remained without the temple, but with the priesthood. Entonces algunos de ellos tenían posición sin unción. So many of them had possessions without anointing. Y otros de ellos tenían la unción, pero todavía no la posición. And the others had the anointing, but they still didn't have the possessions. A Miqueas le toca ser voz profética en un tiempo de crisis. Micah had to be a prophetic voice in a time of crisis. Ser voz de Dios en tiempo de crisis es una asignación fuera de lo común. To be the voice of God in a time of crisis is out of the ordinary. Por eso hablo de tres específicos capítulos de este libro como introducción. That's why I'm speaking about three specific chapters of this text. En el primer capítulo de Miqueas habla de la venida del Señor contra el pecado de Israel. In the first chapter of Micah, it speaks about the coming of the Lord against the sin of Israel. En el segundo capítulo, Miqueas denuncia los males sociales y todo lo que prevalecía en Israel y toda la injusticia que se ejercía en Judá. In the second chapter, Micah speaks about the social ailments and the injustices that prevailed in Judah. Y en el tercer capítulo, Miqueas habla. And in the third chapter, Micah speaks. De aquellos que aborrecían lo bueno y habían decidido amar lo malo. Of those who hated what was good but loved that which was bad. De profetas que hacían errar al pueblo del Señor. Of prophets who made the people of God commit errors. Profetizando ilusiones y vanidad de su corazón. Prophesying illusions and vanities from their hearts. Y no el designio de Dios para sus caminos. Not the design of God for their ways. No obstante, en medio de todo este tiempo de turbulencia, but in the midst of all this time of turbulence, en medio de una palabra de confrontación, in the midst of a word of confrontation, Miqueas predice lo que vendría. Micah predicts what would come. Cuando la lealtad y la paz sería restaurada en el pueblo de Judá, where loyalty and peace would be restored in the people of Judah and the y prometió que si ellos obedecían al Señor vendría gran restauración y liberación de parte de Dios. And he promised that if they obeyed the Lord there would be a great restoration and liberation from the Lord's behalf. Así que Isaías y Miqueas, entre otros, so Isaiah and Micah, as well as others, jugaron un rol determinante en la nación en tiempos de crisis. They played an important role within the nation in times of crisis. La función de la iglesia, the function of the church, or the role of the church, es convertirse en una voz profética en tiempos de crisis y de adversidad. It's to become a prophetic voice in times of crisis and adversity. Pero es importante resaltar, but it is important to highlight, que Miqueas fue un buen profeta. Micah was a good prophet. Fue un hombre apegado a principios. He was a man who was who lived by principles. Fiel a la asignación del llamado eterno. Faithful to the assignment of the eternal calling. Fiel a la causa eterna a pesar del precio que tenía que pagar. Faithful to the eternal cause even though he had to pay a great price. Algunos de estos hombres no eran bienvenidos en el templo. A lot of these men weren't welcome in the temple. Cuando ellos pisaban el alrededor, when they used to walk around, los sacerdotes temblaban. The priests used to tremble. Porque se paraban hombres que decían así, dice Jehová. Men would rise up that would say, thus said the Lord. Porque no vendían la palabra. Because they didn't sell the word. Porque su compromiso era con la causa eterna. Because their commitment was with the eternal cause. Porque entendían su rol, asignación y misión. Because they understood their role, assignment, and mission. Pero aunque tantas cosas buenas tenía Miqueas, but even though he had many great things, es importante resaltar, it is important to highlight, que Miqueas, that Micah, vivió, lived, antes de la cruz de Cristo, before the cross of Christ, y antes de la obra consumada en la cruz, and before the atonement or the work finished, no on the cross, se podía ver con toda claridad. We couldn't see with all clarity. Había una parte que se conocía y otra no. There was a part that could be seen or was known, and another part which couldn't be seen. El mayor de todos los misterios no había sido revelado. The greatest of all mysteries had not been revealed. Todavía el velo de Moisés estaba puesto sobre los que leían la declaración de las Escrituras. The veil of Moses was still put over the people who read the declarations of Scripture. Y aún la asignación profética estaba limitada en el tiempo. And even the prophetic assignment was limited at that time.
Así que él estaba hablando limitado a su tiempo. So he was even speaking limited in, within his time. Pero es importante también resaltar. But it is also important to highlight. Que estaba limitado en cuanto a revelación y entendimiento. That he was limited in terms of revelation and understanding. La palabra revelación describe. The word revelation describes algo que en un momento estuvo oculto, something that was once como hidden, un velo que cubría un lugar, like a veil that covered a place. Y detrás de ese lugar había un misterio. And behind that place there was a mystery. Un misterio no es lo que nosotros pensamos que es un misterio. A mystery en esta is not cultura. What we think is a mystery. Para una persona latina, un misterio es algo tenebroso que asusta. For a Latin person, a mystery is something that's dark, that scares you. En el contexto escritural, within the biblical context. Un misterio es algo oculto, a mystery is something hidden, no conocido en el momento, not known at the moment, pero que en algún momento es revelado. But in a moment it is revealed. Así que entonces Miqueas estaba en esta realidad. So Micah was within this reality. Pero hay algo de lo que él estaba diciendo. But there is something about what he was saying. Que no se debe de desaprovechar. That we cannot take for granted. Él estaba hablando en el contexto cultural. He was speaking within the cultural context. De uno de los principales y conocidos oficios de su tiempo. Of one of the main offices, known offices in la his time. La gente no solo comía de la siembra y la cosecha. Not only did people eat from the harvest, sino you. Que vivía de la productividad. But they also lived from productivity. Ellos sembraban para comer. They used to sow to eat. Sembraban para producir. They used to sow to produce. Sembraban con el objetivo de fructificar. They used to sow with the objective of receiving fruits. Así que Miqueas está hablando de una realidad práctica existencial. So Micah is speaking about a practical reality, existential reality. Pero que ilustra una realidad espiritual. But which illustrates a spiritual reality. Y la realidad espiritual and the spiritual reality se refleja con una declaración. Is reflected within a declaration. En medio del caos. In the middle of the chaos. En medio de la crisis. In the middle of the crisis. En medio de la desolación. In the middle of desolation. Miqueas se levanta como voz profética. Micah stands up and rises up. Y dice lo que mi alma anhela. It's a prophetic voice. And says, no es seguir alimentando el desaliento. It's not to keep feeding despondency. No es seguir alimentando las malas noticias. It's not to keep feeding the bad news. Mi alma anhela ver los primeros frutos. My soul desires to see the first. Sé que algo tiene que cambiar. I know that something needs to change. Todo no puede ser sequía. Not everything could be drought. Todo no puede ser adversidad. Not everything could be adversity. En medio de este caos, Dios va a obrar. God will work. En medio de la crisis, Dios va a actuar. God will work. Y Miqueas dice, yo quiero expresar que lo que mi alma anhela es ver los primeros frutos. Says, I want to express that what my soul desires is the first fruit. Y esto debe de llamarnos, esta declaración a reflexionar. And this declaration should make us reflect. Todos nosotros. All of us. Estamos llamados a ser primicia delante de Dios. Are called to be the first fruit before God. Por favor, por un minuto, no estoy hablando de lo que yo doy a Dios. Please, for a minute, I'm not speaking sino about what de lo I que give yo to God. Soy en Dios. But what I am and who I porque am in God. Lo que yo hago, because what I do, escuche bien, no determina lo me, que yo does soy. Not determine who I am. Pero lo que yo soy, but who I am, será determinante will be determinant en lo que yo hago. In what I do. A Dios no le impresiona lo que yo pueda hacer. God is not impressed by pero what si I can lo do. Que yo hago depende but, de lo que soy, el am, fruto producirá un impacto. The fruit will produce an impact. Y Miqueas entonces confronta una realidad. And Micah then confronts a reality. Y nos lleva a la reflexión. And takes us to this de cuáles son esos primeros frutos. What these first fruits are. En nuestra vida. In our lives. Y por causa de la simiente de Cristo, because of the seed of Christ, y del evangelio que ha sido sembrado en nuestros vientres espirituales, and the gospel that has been planted in y our corazones, and hearts, el resultado debe de ser, the results should be, que por la vida de Cristo, that because of the life of Christ, ser residencia del Espíritu eterno, being the residence of the eternal Spirit, ser vientre y depósito espiritual para el Señor, being the womb and spiritual deposit for the Lord, el resultado de todo hijo de Dios, the result of every child of God, debe de ser ser fructífero, should be to be fruitful,
y tener productividad. And to have productivity. Dile al que está a tu lado, tú y yo debemos de ser fructíferos. Tell the person next to you, you and I should be fruitful. En ti, en mí, hay productividad. And in me, there is productivity. Pero ese fruto del que está hablando las Escrituras, but that fruit, that the Bible speaks about, tiene dos expresiones después de la cruz de Cristo. Has two expressions after the cross of Christ. Dije que Miqueas estaba limitado en el tiempo. I said that Micah was limited in time. Cristo no había consumado la obra en la Christ cruz. Christ hadn't finished the work on the cross. Todavía el camino nuevo y vivo no había sido abierto. The way had not been made yet. Así que Miqueas solo entendía por fruto la tierra. So Micah only understood by fruit the land. Y la experiencia de la agricultura. And the experience of agriculture. Se tomaba la semilla. You took the seed. Se depositaba en el terreno. Was deposited in the land. Y el fruto era el resultado de la condición de la tierra donde era implantada la semilla. And the fruit was the result of the condition of the land in which the seed was pero planted. Pero quiero llevarles conmigo a la realidad que nos compete a nosotros. But I want to take you with me to the reality Galatas that belongs to capítulo us. Capítulo 5, Galatians chapter 5, versículo 16 en adelante, verse 16 and on, la escritura declara, digo pues, andad en el espíritu. Scripture says, I say therefore, walk in the Spirit. Y para esto no podemos satisfacer los deseos de la carne. And to be able to do this, we cannot satisfy the desires porque of the flesh. Porque los deseos de la carne y los deseos del espíritu son contrarios entre sí. Because the desires of the flesh and the desires of the spirit are contrary se oponen to each entre sí. They oppose each other. Para que no hagamos lo que queremos. So that we don't do what we want to do. Pero soy guiados por el Espíritu. But if you are guided by the Spirit, led by the Spirit, no vivimos en el tiempo de Miqueas. We don't live in the times of Micah. Ya no estamos bajo la imposición de la ley. We're no longer under the law. Ahora la ley que nos gobierna, now the law that governs us, no fue la ley de Moisés. Was not the law of Moses. Y aquí quiero hacer un aclarando. Yeah, I wanna el texto de Gálatas 5:16 dice, Galatians 5:16 que ni usted ni yo estamos bajo la ley. That neither you nor I. Pero eso no significa que no vivimos sin leyes. Eso no significa que tenemos licencia para pecar. Esto no significa que estamos en un estado de anarquía. No significa que sobre nosotros no hay un gobierno espiritual. Cuando dice que no estamos bajo la ley, está hablando de la ley de Moisés. Speaking about the law of Moses. 613 mandamientos 613 expresados en ordenanzas, expressing ordinances. Todo lo que la Torá escrita y verbal declaraba de la ley, everything that the verbal and the written Torah declared about the law, era el peso que nos podía acusar. It was the weight, el peso que no. Wait. The weight. El peso que nos podía acusar. It was the weight that could accuse us. Por eso cuando alguien está en la cárcel dicen, that's why when someone is in jail, they say, a esa persona, that person, le cayó el peso de la ley. The weight of the law fell upon them. Entonces, cuando me cae el peso de la ley, so when the weight of the law falls upon me, ley. I am under the law. Y Pablo fue responsable. And Paul was responsible. Aclaró esto a los romanos. He clarified this to the Romans. Y habló en un momento determinado, and he spoke in a determined time, de que ahora en Cristo, that now in Christ, la ley que nos gobierna, the law that governs us, no es la ley de Moisés, it's not the law of Moses, sino la ley del Espíritu y la ley de la vida. And the law of life. Y la ley del espíritu y la ley de la vida nos ha librado de la ley del pecado y nos ha librado de la ley de la muerte. And has delivered us from the law of death. Por eso Gálatas se le declara, that's why Galatians declares, para no volver a la esclavitud del judaísmo, so that we don't go back to the ustedes tienen que andar en el espíritu. You have to walk in the spirit. Andar en el espíritu es sinónimo to walk in the spirit is a synonym de satisfacer los deseos del espíritu of satisfying the desires of the spirit, y no los deseos de la carne, not the desires of the flesh. Estos se oponen entre sí. These two are opposed to each other. Manifiestas son las obras de la carne, the deeds of the flesh are manifested, pero manifiesto es el fruto del espíritu. But the fruit of the spirit is also manifested. Ahora aquí este texto yo les quiero provocar a que usted lo estudie después de nuevo. So I want to challenge you to study this text again once more. Porque Gálatas 5:16 es un texto muy conocido. Because Galatians chapter 5 verse 16 is a very known text. Pero me llama mucho la atención. But it calls my attention. Que mientras Miqueas solo hablaba de que su alma anhelaba los primeros frutos en plural, that while Micah
spoke about his soul desiring the first fruits in plural. Cuando Pablo en el entendimiento de la ley del Espíritu habla, when Paul speaks in the understanding of the law of the él Spirit, habla de los frutos del Espíritu, he speaks of the fruits of the Spirit, pero hace una diferencia cuando habla del fruto del Espíritu. He makes a difference when he speaks about the fruit of the Spirit. Entonces hay frutos en plural, so there's fruits in plural, y hay un fruto en singular, and there's a fruit, a singular fruit. Así que él describe las obras de la carne, so he describes the deeds of the flesh, describe los frutos del Espíritu, describes the fruits of the Spirit, y habla del fruto del Espíritu. He speaks about the fruit of the Spirit. El fruto del Espíritu se llama Cristo en nosotros. The fruit of the Spirit is called Christ in us. Los frutos del Espíritu son todos aquellos que se expresan por medio de la vida de Cristo. The fruits of the Spirit are those that are expressed within or through the life of Christ. Así que la evidencia orgánica de uno que ha nacido de nuevo, so the organic evidence of someone who's born again, consiste en aprender a vivir y andar en el Espíritu. It consists of learning how to walk and live in the Spirit. La vida del Espíritu, the life of the Spirit, no se origina, it's not originated, cuando usted visita un templo, when you visit a temple, o cuando usted va a un seminario, or when you go to a seminary, o cuando usted lee un buen libro cristiano, or when you read a good Christian book, sino que la vida del Espíritu, but the life of the Spirit, nace, it's born, cuando se origina la vida Zoe en nosotros, when the Zoe life is originated in us. La vida Zoe viene por el nuevo nacimiento. The Zoe life comes through the esto rebirth, es lo que conocemos como la salvación. This is what we know as salvation. Pero la salvación tiene dos puntos neurálgicos. Salvation has two organic points. Neurálgicos puntos. Puntos neurálgicos. Two neurologic points. I don't know that word. Referenciales puntos. Referential points, that's better. El primero de estos puntos, si es de lo que toma nota, escriba. The first of these points, if you're taking notes, write this down. Salvación. Salvation. Es un suceso. Is an event. Que se produce por gracia. That happens by grace. No es por obras para que nadie se gloríe. It's not by works so that nobody could get the glory. Pero luego del suceso, but after that event, dile al que está a tu lado, viene un proceso. Tell the person next to you there's a process. Entonces un suceso llamado salvación, so an event called salvation, produce un proceso llamado fructificación. Produces a process called fructifying, or entonces el suceso de la salvación, sanctification. I didn't say that, but okay, sorry. Produce el proceso. But the process, that salvation produces the process de la fructificación. Of sanctification. Or fructification. Y ese proceso de la fructificación, the process of fructification, evidencia, evidences la salvación. Salvation. No me digas que eres salvo. Don't tell me that you're saved. Solo porque hiciste una confesión de fe. Just because you made a confession. No me digas que eres salvo. Don't tell me that you're saved. Porque naciste en la banca de un edificio. Because you were born in a pew of a building. No me digas que eres salvo. Don't tell me that you're saved. Porque alguien te dio un tratado. Because someone gave you a tract. Si la salvación se efectuó, if salvation was effected, la fructificación lo va a evidenciar. Fructification is going to be the evidence y of that. Y cuando la evidencia de la fruct when the evidence of fructification es lo siguiente a la salvación, it comes after salvation, usted y yo, you and I, participamos de los primeros frutos. We participate of the first fruits. Usted y yo, you manifestamos and I, las primeras obras. Manifest the first works. Y esas primeras obras, those first works, son aquellas que Dios preparó de antemano, are those that God prepared para que Dios para que nosotros caminásemos en so ellas. That we would walk in them. No son frutos que doy para ser salvo. I don't give fruits to be saved. Es que porque soy salvo, fructifico. It's that since I'm saved, no son obras que hago para ser salvo. Es porque soy salvo, camino en buenas obras. I don't have to do something to be saved, but since I'm saved, I walk in these new works, in these fruits. Y todo esto tiene origen en la vida Zoe. And this is all originated in the Zoe life. Y lo que Pablo está diciéndole a la comunidad de los Gálatas, and what Paul is telling the Galatians, es que revisen el contraste entre dos vidas. It's for them to revise the contrast with, between two lives. La vieja y la nueva vida. The old and the new life. La vida en Adán y la vida en Cristo. The life in Adam and the life in Christ. La vida en la carne y la vida en el Espíritu. The life in the flesh and the life in the Spirit. La vida bajo la ley.
The life under the law. Y la vida bajo la gracia. The life under grace. Y por eso la importancia. And that's why the importance. De establecer y definir claro. Of establishing and defining. ¿Cuál es la clase de vida que estoy viviendo? What is the type of life that I'm living? ¿Y cuál es el fruto que lo está evidenciando? And what fruit is evidencing that life? La vida de Dios en nosotros jamás. The life of God in us. Producirá algo contrario a su voluntad. Will never produce anything contrary to his will. La vida de Dios en nosotros jamás. The life of God in us. Producirá algo contrario a su palabra. Will never produce anything contrary to his word. Nunca producirá algo contrario a su naturaleza. It will never produce anything contrary to his nature. Pero para manifestar esta vida, but for us to manifest this Dios life, usó un instrumento. God used an instrument. Y ese instrumento que separa la vieja de la nueva. And that instrument that separates Adam the old from the new. Cristo. Adam from Christ. Y las obras de la carne, de las obras del Espíritu, and the works of the flesh, se llama la cruz de Cristo. It's called the cross. La cruz marca el antes y el después. The cross en la cruz el poder y la vida del Espíritu fueron manifestadas. On the cross, the power and the life of the Spirit were manifested. En la cruz recibimos el nuevo nacimiento por creer en su nombre. In the cross we received a new birth by believing in his name. Por medio de la cruz nadie puede juzgar ni tu pasado ni el mío. Because of the cross nobody can judge neither your past nor my past. Porque la cruz establece un antes y un después. Because the cross establishes a before and after. Y a través del nuevo nacimiento birth, y por medio de la vida de Cristo Christ, la realidad de la salvación nos demanda fructificar. Demands us to bear fruit. Uno que entendió esta realidad fue Pablo. Someone who understood this reality was Paul. Y él dijo, las obras de la carne, and he said the deeds of the flesh, no se pueden comparar con los frutos del Espíritu. Cannot be compared to the fruits of the Spirit. Lo que yo hago por él, what I do for him, jamás será mayor que lo que él puede hacer a través de mí. Than that which he could do y como me. Pablo entendió esta realidad, reality, en Gálatas 2:20 dijo, in Galatians 2:20 es que por said, eso con Cristo estoy crucificado. This is why I have been crucified. Ahora ya no vivo yo, it is no longer I who live, es Cristo que vive en mí, but Christ lives in me. Lo que antes vivía en la carne, what I used to live before in the flesh, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Now I live in the faith of the Son of God. Así que entonces el propósito de la salvación, so now the purpose of salvation, es manifestar el fruto del Espíritu. Is to manifest the fruit of the Spirit. Los frutos del Espíritu. The fruits of the Spirit. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para caminemos en ellas. The good deeds that God prepared. Esto no debe de hacer que nadie se sienta orgulloso. Nobody should feel prideful. Porque esto no es por mérito propio. Because it's not based on merit. Esto no busca tener orgullo espiritual. This is not for you to have spiritual pride. No alimenta meritocracia. It doesn't feed meritocracy. Aquí se trata de Cristo y no de nosotros. Christ and not about us. Aquí el proceso de la salvación, el suceso de la salvación, es seguido por un proceso de perfección. The process of salvation, the event of salvation is followed by a process of perfection. Y la perfección nos lleva a la madurez espiritual. The perfection takes us to spiritual maturity. Antes de conocer a Dios éramos hombres y mujeres naturales. Before knowing God, we were natural men and women. Sé que voy a decir algo fuerte ahora. Después que conocimos a Dios, I'm going to say something strong right now. Entonces, now comenzamos after ser creyentes, we are now believers. Carnales. Carnal believers. Porque usted no nació siendo santo, ni yo tampoco. You weren't born again being holy, neither was I. Un creyente recién nacido es un creyente, pero carnal. A newborn, a believer is a newborn, is a believer, but la carnalidad es el resultado de la inmadurez. Carnality is a result of immaturity. Y la madurez and maturity es contrario a la carnalidad. It's contrary to carnality. That's good. Entonces, en ese sentido, and in that sense, that matters. Dios trae esa madurez espiritual. God brings that spiritual maturity. Producida por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Produced by grace and not by deeds, so that nobody could get the glory or glory. Pero esta realidad debe de producir frutos espirituales. But this reality should lead us to bear fruit, spiritual fruit. ¿A dónde les quiero llevar? Where do I want to take you? Si nuestro corazón es el terreno fértil. If our heart is a fertile ground. Donde la simiente eterna que es Cristo y la palabra de gracia
cae. Where the eternal seed, who is Christ, and the word of grace falls within. La evidencia de esto debe de traducirse en buenos frutos. The evidence of this should be translated in good fruits. Cuando hablamos de buenos frutos, hay un inicio. When we speak about good fruit, there's a beginning. Están los primeros frutos. There are the first fruits. Y están los frutos. And there are the fruits. Mateo 13:23 cita. Matthew 13:23. Al ciento. Al 60 y al 30 por uno. Mateo capítulo 13:23. I'm going to read it right now. 13:23. But he who receives seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60, some 30. Entonces cuando estamos en Cristo, so when we are in Christ, y un suceso llamado salvación, and an event called salvation, resultado de la justicia imputada, result of the imputed righteousness, llamada justificación, named justification, nos lleva a la santificación, takes us to sanctification, somos limpiados por medio de la verdad, we are cleansed by the truth, Dios nos limpia. God cleanses us para que llevemos fruto, so that we bear fruit, para que demos más fruto, so that we bear more fruit, para que demos mucho fruto, so that we bear a lot of fruit, y para que nuestro fruto permanezca, and so that our fruit remains. Diga conmigo, frutos, fruits, más frutos, more fruits, muchos frutos, a lot of fruits, y que el fruto permanezca, so that the fruit may remain. Entonces usted y yo somos fructíferos. So you and I are fruitful. Juan capítulo 15 plantea esto. John chapter 15. Una vid que se secó por la religión. The branch that was dried up because of religion. Y una vid verdadera que surgió por la comunión. And the true branch that came up because of communion. Or así que entonces en un momento determinado. So in a determined moment, Dios le habla a las siete iglesias. God speaks to the seven churches. En Apocalipsis capítulo 2, del verso 2 al 5. Revelation chapter 2, verses 2 to 5. Iglesias que estaban en Asia. The churches that were in Asia. Ponto. Pontus. Bitinia. Bitinia. Cappadocia. Cappadocia. Y Galacia. And Galatia. Eran siete regiones. There were seven regions. Donde Dios estaba evaluando el fruto de estas regiones. Where God was evaluating the fruit of these regions. Apocalipsis 2, de 2 al 5. Revelation 2, 2 to 5. Dios le dice. God tells the churches. Yo he visto tus buenas obras. I've seen your good deeds. Yo he visto tu arduo trabajo. I've seen your work, your hard work. Yo he visto que no soportas a los malos ni a los falsos. Y denuncian a los que no son y mienten. I have seen that you cannot stand the wicked and the false, and you denounce those who are not of the church. Trabajas mucho. You work hard. Haces mucho para Dios. You do a lot for God. Pero tengo contra ti solo un problema. But I have against you one thing. Tú has dado muchos frutos. You have given a lot of fruit. Pero te has olvidado del primer fruto. You have forgotten the first fruit. Y necesitas volver a tus primeras. And you need to go back to your first deeds or your first. A mí me llama mucho la atención. Calls my attention a lot. El concepto de evangelio moderno que estamos viviendo en nuestros días. The concept of this modern gospel that we're living in this. La gente quiere gloria. People want glory. Favor. Favor. Y bendición. And blessing. Pero no quiere compromiso. But they don't want commitment. La gente quiere gracia. People want grace. Como licencia para pecar. As a license to sin. Wow. Quieren caminar una vida de fe. They want to walk a life of faith. Pero no quieren fructificar. But they don't want to be fruitful. Lo que Miqueas está diciendo. What Micah is saying. Nos debe de llamar a una reflexión en nuestro tiempo. Should call us to reflect in our time. ¿Cuáles son los primeros frutos de nuestra vida? What are the first fruits of our lives? ¿Cuáles de ellos estamos evidenciando? Which one of those are we evidencing? ¿Y cuáles de ellos debemos de volver a evidenciar? And which one of those do we have to go back? Yo estoy claro que hoy día tenemos más acceso que nunca a la información. I know that we have more access than ever to information. Estoy claro que tenemos mayor entendimiento y luz escritural. I know that we have more understanding and light about the scriptures. Pero el conocimiento no invalida la comunión espiritual. But knowledge does not nullify or todavía necesitamos orar. We still need to pray. Todavía necesitamos volver a las escrituras. Todavía nos necesitamos congregar. We still need to todavía necesitamos honrar a Dios por todo lo que
somos. For everything that we are. Amen. Si usted y yo estamos llamados a dar frutos, if you and I are called to give fruit or bear fruit, entonces implica que el diseño está en nosotros para fructificar. That means that the design is within us to be able to bear that fruit. No se puede hablar de fruto sin semilla. We cannot speak about a fruit without a seed. Y hacerlo sería una irresponsabilidad. To do that would be irresponsible. Por eso es importante resaltar, that's why it is important to highlight, que todo, that everything, absolutamente todo, absolutely everything, lo que el hombre sembrare, what man sows, será lo mismo, would be the same thing, que cosechará. That he will reap. Y yo tengo claro una cosa. And I have something very clear. La semilla es poderosa. The seed is powerful. Pero quien desata el poder de la semilla es el sembrador en el momento de plantarla. But the one who unleashes the power of the seed is the sower. La semilla sin el sembrador se muere fuera de su terreno habitual. The seed without the sower dies outside of its habitual land. Por eso es importante resaltar. This is why it is important to highlight. Que si vamos a resumir en una palabra, that if we are going to resume or summarize in within one word, cómo debemos de vivir, how we should live, y qué debemos de evidenciar, and what we should evidence. Para ello necesitamos entender lo que se llama madurez espiritual. For this we need to understand what spiritual maturity means. Y la madurez espiritual yo la quiero presentar de esta manera. And I want to present spiritual maturity in this manner. Es una especie de equilibrio. It is a que viene para librarnos de los extremos. It's a balance that comes to deliver us from extremes. A los que podemos llegar. The extremes that we could get to. Hay un extremo de una generación que se fue tanto a la tradición y la religiosidad. There's an extreme of a generation that went so much to the tradition and religiosity. Que son tan santos que viven en el cielo y los domingos descienden a la tierra. They're so holy that they live in heaven and on Sundays they come back down to earth. Hasta la respiración se tiene que condenar. They condemn even your breathing. Pero hay otro extremo. There's another extreme. De una generación tan liberal. Of a very liberal generation. Que pervirtió la gracia. Who perverted grace. Y la tradujo como licencia para pecar. And took it as a license to sin. Que consintió. Who consented. Sustituir la responsabilidad. Consented to substitute the responsibility for irresponsibility. Y de esto no escapa el compromiso. And this compromise does not escape. De esto no escapa el carácter. Character does not escape this. De esto no escapa la integridad. Integrity does not escape this. Y eso debe de llevarnos a pensar. That should take us to think. That should make us think. Que cuando Dios habla en la escritura. And when God speaks in His word. De este equilibrio. Of this balance. Que produce la madurez. That maturity produces. Y que nos lleva a un balance espiritual. That takes us to a spiritual balance. Esto busca. This looks. Mantenernos libres de dos cosas que han afectado nuestra generación. The purpose of this is to keep us free from two things that have affected our nation. Los extremos. The extremes. Y las exageraciones. And the exaggerations. Las cuales todas traen consecuencias negativas. Both which brings negative consequences. Y yo le voy a poner un ejemplo. And I'm going to give you an example. Si el texto que se me asignó habla de los primeros frutos, the text that I was assigned speaks about the y ustedes, first fruits, al igual que yo y los ministerios donde pastoreamos, and you as well as I and the ministries in which we pastor, creemos en la cultura del reino, we believe in the culture of the kingdom, y todo reino tiene una cultura, and every kingdom has a culture, y también toda cultura tiene un sistema de administración, and every culture has a system of administration, y todo reino tiene una economía, and every kingdom has an economy. Cuando hablamos de este tipo de puntos, when we speak about these points, casi todos nosotros, almost all of us, hemos sido expuestos a extremos, have been exposed to extremes, a abusos, to abuses, y a exageraciones, and exaggerations, en cuanto al manejo de esta realidad, in accordance to this reality. Pero yo hablaba de algo ayer. But I spoke about something yesterday. El hecho de que algunos hayan exagerado y condicionado y manipulado un principio. The fact that many have exaggerated and manipulated a principle. Esto no lo invalida. It does not mean that it is invalid. This cada principio distorsionado. Every distorted principle. Nos pone la demanda.
gives us a demand de que lo presentemos de la forma correcta, for us to present it in the correct manner, para poder corregir, so that we could correct it, la irregularidad, the irregularity or y uno que error. Hace esto, and someone who does es this Pablo. Is Paul. Y Pablo habla de la economía del reino de Dios. Paul speaks about the economy of the kingdom of God. Pero antes de yo entrar en la economía del reino de Dios, but before I get into the economy of the kingdom quiero of God, resaltar cuatro realidades. I want to highlight four realities. ¿Cuántos de ustedes entienden que pertenecemos al reino de Dios? How many of you understand that we belong Su to the reino kingdom ya of God? No está ajeno. His kingdom is not a strange. Su reino está en nosotros. His kingdom is within us. Y todo reino tiene cuatro principios. And every kingdom has four principles. Que definen su realidad. That define its reality. Lo primero que define un reino. The first thing that defines a kingdom. Se llama gobierno. It's named government. Allí hay orden. There's order. Y se puede gobernar. And you can govern or rule. Y hay quienes son aquellos que están siendo gobernados por la realidad de ese reino. And there are those who are being ruled by the reality of that kingdom. El segundo principio que define un reino, the second principle that defines se llama autoridad. It's called authority. Un reino sin autoridad, a kingdom without authority, se convierte en una hazme reír de cualquier otra comunidad. It becomes a laughing stock of any other community. Sobre todo cuando su autoridad, especially when its authority, es una autoridad legítima. It's a legitimate authority. La mejor definición, the best definition, de principio de reino, of a kingdom principle, tiene que ver número uno con ayúdeme gobierno. Has to do first with rule. Número dos, autoridad. Number two, authority. Y número tres, poder. And number three, power. Así que si hay reino, hay gobierno. So if there is kingdom, there's hay autoridad. There's authority. Y hay poder. And there's power. Y el poder de todo reino lo define su ejército. And the power of every kingdom is defined las armas by its con army. Que cuenta. Does the weapons with which it's count, por eso count, cuando se habla del reino de Dios, that's why when we speak about the kingdom of God, se aclara lo siguiente. The following is clarified. Porque las armas de nuestra milicia, because the weapons of our war, no son carnales, are not carnal, son poderosas en Dios para destruir fortalezas, for the pulling down of strongholds, altivez y argumentos any haughty thing or que any se levantan contra el conocimiento de Dios. That wants to raise itself above the knowledge of God. Recapitule conmigo. Let's recapitulate. Gobierno. Government. Autoridad. Authority. Poder. Power. Y falta una última. There's se llama recursos. And resources. Y a esos recursos se traduce una palabra que a nosotros no nos gusta escuchar, pero es legítima y real. Se llama riquezas. There's a word that many of us don't like to listen. Porque un like reino hear, que tenga gobierno, but a kingdom that has government, que tenga poder, has power, y que tenga autoridad, that has authority, pero que esté en bancarrota, but that is bankrupt, no habrá mucho que pueda lograr. There's nothing that they will be able to accomplish. Nosotros tenemos un reino eterno. We have an eternal kingdom. Una cultura, a culture, que debe de ser de generosidad. That should be of generosity. Pero cuando llega la hora de poder evidenciarlo, but when the time comes to evidence, esto no se compensa con la realidad. It's not compensated with reality. Voy a hacer una observación muy respetuosa. Make a very respectful observation. Nosotros conocemos la fidelidad de Dios. We know the faithfulness of God. Cada vez que tenemos que edificar algo nuevo, every time we have to build something me new, opongo, I oppose to it, a que en la cultura del reino, I oppose to the culture of the kingdom, tenemos que estar vendiendo pastelitos en la puerta para poder edificar. I'm opposed to the fact that we have to sell pastelitos or empanadas at the door so that we can respeto build. Respeto al que lo haga, pero yo entiendo. I respect those who do it, but I understand. El reino al que pertenecemos, that the kingdom that I, es un reino de gobierno, it's a kingdom of government, de autoridad, of authority, de poder, of power, y de recursos of, para aprender a honrar, and of resources so that we can learn to honor. Entonces, algo hay que arreglar. So there's something that we need to fix. Tiene que ver con nuestro entendimiento espiritual. It has to do with our understanding, our spiritual understanding. Y Pablo, que supo esta realidad, Paul, who knew this reality, lo presentó de la siguiente manera. Presented it in the following manner. La escritura en 2 Corintios 9,
The word in 2 Corinthians del, chapter 9, del verso 10 en adelante, from verses 10 and on, Pablo cita un texto, Paul cites a text, y en el texto él dice una realidad. In the text he declares a reality. En el texto él dice lo siguiente, él habla de la administración a los santos. He says the following. He speaks about the administration to the saints, of the saints. Y pone un ejemplo a dos comunidades de fe. And he puts as an example two communities of faith. Pero en el verso 6 apela a la realidad orgánica que ellos entendían. But in verse 6 he appeals to the organic reality that they understood. Entonces, 2 Corintios 9:6 dice, and 2 Corinthians chapter 9 verse 6 it says, pero esto digo, but this I say, el que siembra escasamente, he who sows sparingly, escasamente fructificará, will also reap sparingly, pero el que siembra generosamente, and he who sows bountifully, generosamente fructificará, will also reap bountifully. Por eso cuando hablamos de la economía del reino, that's why when we speak about the economy, cada of the uno kingdom, de cómo propuso en su corazón, everyone give according to how they purpose, no in their por heart, tristeza, not because of sadness, no por necesidad, not because of need, porque necessity, a quien Dios ama, because he who loves God, es al dador alegre, he whom God loves is y poderoso people, es Dios, and powerful is God, para hacer que abunde en vosotros, to make that everything abounds in you, toda gracia, all of grace abounds in you, para que teniendo siempre en todas las cosas, so that having in all things, todo lo suficiente, everything sufficient, abundéis, that you may abound, para buenas obras, for good deeds. Y luego el verso 10 declara, and verse 10 declares, el que da semilla al que siembra, he who gives seeds, y pan al que come, to him who sows, and multiplicará vuestra sementera. Ahora sí, el verso 10, ¿verdad? Okay. Now, may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. And increase the fruits of your righteousness. Para que estéis enriquecidos. While you are enriched. En toda. In everything. Liberalidad. For all liberality. Y esa realidad. And that reality. Es lo que en el entrenamiento de ayer. Is that we spoke, is what we spoke about in yesterday's training. Describe cuatro principios espirituales de los cuales hablamos en este lugar. It describes four spiritual principles about which we spoke last night. Or uno de estos principios hablaba. One of these principles spoke about. De llegar al punto de la liberalidad. Getting to the point of liberality. Uno de ellos hablaba. One of those spoke about. De etapas de subsistencia. Sustenance. De cuando subsistimos para vivir. When we are how we are sustained to live. El entendimiento de transicionar. The understanding of transitioning. De la provisión. From provision. A la abundancia. To abundance. De la abundancia. From abundance. A la sobreabundancia. To overabundance. Y de la sobreabundancia. From overabundance. A la liberalidad. To liberality. Y esta es una realidad que aparece en los evangelios. And this is a reality that appears in the gospels. Y este fue uno de los problemas con lo que Jesús tuvo que tratar. This was one of the issues that Jesus had to deal with. Voy a citar algunos ejemplos. I'm going to cite a couple of examples. El joven rico viene a Jesús. The rich young ruler comes to Jesus. Similar a un doctor de la ley que vino a él. Similar to a doctor of the law who came to him. Le dice, maestro, te tengo una pregunta. He said, master, I have a question. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? What is it that I have to do to obtain eternal life? Se lo voy a poner en buen latino. Estoy listo para hacer lo que sea, para vender lo que sea y entregarlo todo para alcanzar la vida eterna. I'm ready to do whatever it takes or give whatever it takes to obtain eternal life. Y Jesús le dice, and Jesus said, no te compliques mucho. Don't complicate yourself. Solo despréndete de lo que tienes. Just get rid of everything you have. Y dáselo a los pobres. And give it to those who are poor. Hasta ahí llegó la unción. So that the anointing was over in that time. El gozo se extinguió. His joy was extinguished. El texto dice, the text says, que se alejó de él, he entristecido, from it, saddened, porque algo tocó esta realidad. Because something touched this reality.
Aquel doctor de la ley viene para tentar a Jesús. A doctor in the law comes to tempt Jesus. Y trata de hacer una insinuación similar. And he tries to make a similar Jesús insinuation. Jesús confronta esta realidad. Jesus confronts this reality. Zaqueo en un momento sube a un árbol. Zacchaeus at one point trata goes de up ver on a la distancia al maestro. He tries to see the master from a distance. El maestro dice, "Hoy estaré contigo en tu casa." Master says, "Today I will be Pero dining with you in your house." Pero tienes una condición que operar. But you have a condition to treat. Toma todo lo que tienes. Take everything that you have. Y restituye todo lo que te has robado. And restore everything that you have stolen. Así que la realidad es la siguiente. So the reality is the following. La cultura del reino. The kingdom culture. Describe y evidencia. Describes and evidences. El estándar en que un hijo de Dios debe de operar. The standard in which a child of God should operate. Y dentro de ese estándar. Within that standard, en el tiempo presente, in the present time, algo que está sucediendo, something that is happening, es que hay cambios trascendentes que se están efectuando en medio de la iglesia. That there are transcendent changes that are happening within the church. Dentro de esos cambios, within those changes, necesitamos retomar la cultura del reino. We need to retake or repossess the culture of the kingdom. Cuando hablamos de cultura, when we speak about culture, hablamos de conjunto de costumbres. We speak about a conjunction of creencias, customs, beliefs, y pautas de conducta de un grupo en realidad. And conducts within a group of people in reality. Pero cuando hablamos de esa cultura, but when we speak about that culture, uno de los aspecto que describe la cultura del reino. One of the aspects that the kingdom culture describes. Se llama la cultura de la generosidad. Dile que está a tu lado, cultura de generosidad. It's called the culture of generosity. Tell the person next to you, a culture of generosity. Donde quiera que hablamos de cultura. When we speak about culture. Es de donde nace el culto. It's where the word cult is born. Usted quiere conocer el culto de un lugar. Do you want, if you want to learn the cult of one place, verifica cómo es su cultura. Verify how their culture is. Y si conoce su cultura, if you know their culture, sabrás cómo el culto se ha de efectuar. You will know how the cult will be Así effective. Que culto y cultura van de la mano. So, culture and cult y esa cultura de la generosidad that culture of generosity se define de la siguiente manera. Is defined as following. Es la cualidad is the quality de ser bondadoso. Being good, desinteresado, not interested, alguien desprendido, someone who's detached, someone who's detached, y que aprende, and who learns, a que si no somos dueños, that if we are not owners, sino administradores en este mundo, but stewards or administrators in this world, absolutamente a nada. Absolutely nothing. No debemos de apegar. We should not be attached to absolutely nothing. Ese es un concepto básico de cultura de generosidad. As a basic concept of a culture of generosity. Pero si usted y yo observamos la generosidad a la luz de la cruz de Cristo. But if you and I observe generosity to the light of the cross of Christ. La generosidad es la actitud que debe de evidenciar el nuevo hombre. The generosity of the attitude that a new man should evidence. Debe de no escatimar ningún tipo de recursos para que el propósito de Dios sea manifestado. Should not take into account any type of resource so that the purpose of God would be manifested. Pero eso implica gastarnos a nosotros mismos. But that implies that we spend ourselves. Para que el propósito sea manifestado en otros. So that the purpose would be manifested in others. Así que la generosidad en cualquier ser humano. So generosity in any human being. Que viva sin Dios y sin esperanza en este mundo. That lives without God and without hope in this se world. Se puede concebir como un hábito. Could be seen as a habit. O como una cualidad. Or as an actuality. Pero la generosidad en un hijo de Dios the generosity of a child solo of God se puede producir can only be produced por medio de una nueva naturaleza espiritual. By means of a new spiritual nature. Y esa generosidad and that generosity se traduce por medio de una mayordomía. Is translated by means of a stewardship. El primer generoso fue Dios. The first generous being Él was God. Él dio a su hijo por nosotros. He gave his only son for us. Él dio su gracia. He gave his grace. La ha dado abundantemente y sin reproche. He has given it abundantly. Para modelarnos primero. So that he would model first. De que un hijo maduro. That a mature no a child da ni por tristeza. Does not give because ni of sadness. Por necesidad. Or because of necessity. Sino
que tiene y evidencia gozo, but that a child of God has and evidences joy, cuando sabe que es partícipe, when he or she knows that he is a participant, de la realidad del reino de Dios, of a reality of the kingdom of God. La honra, the honor, es la llave que abre la puerta, is the key that opens up the a la cultura de la generosidad. To the culture of generosity. Usted jamás podrá estar comprometido por lo que no honras. You will never be able to be committed. Usted y yo jamás podremos operar en generosidad. You will never be able to operate in generosity. Si no entendemos lo que es el principio de honrar. If you do not understand the principle of honor. Y esta realidad. And this reality. Nos comunica. Communicates to us. De que para poder emigrar de la cultura que nos gobierna a nosotros como latinos, to be able to migrate from this culture that governs us as Latinos, necesitamos entender lo que se llama los principios de honra, we have to understand the principles of honor, la cultura del reino, the culture of the kingdom, y la cultura de la generosidad, and the culture of generosity. Y esta realidad nos va a liberar de algún modelo de mentalidad, and that reality is going to free us from this certain mentality, romperá con un tipo de mentalidad de esclavitud, from operating with a type of slave mentality. Establecerá la mentalidad del reino. It will establish the mentality of the kingdom. Y nos trasladará, and it will translate us, del sistema de este mundo, from the system of this world, a la economía del reino de Dios, to the economy of the kingdom of God. Y esa realidad, and that reality, nos lleva a comprender, takes us to understand, que cuando hablamos del sistema de este mundo, that when we speak about the system y hablamos of this world, de la realidad del reino de Dios, we speak about the reality of the kingdom, usted y yo seremos confrontados en este contexto. You and I will be confronted in this context. Y por esa razón Jesús declaró, and for that reason, Jesus declared, una realidad que les quiero evidenciar, a reality that I want to show you, que aparece en Lucas 16:13 y casi voy a terminar. That appears in Luke 16, verse 13. Lucas 16:13 dice. Luke verse 16, chapter 16, verse 13. Yo lo leeré completo y usted solo cita el verso para que avancemos. Okay, I'll read it. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir. You cannot serve. A Dios. God. Y a las riquezas, and riches. Porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Y aquí las riquezas, riches, no eran solo las abundancias de bienes. Not just the abundance of goods. El escritor está describiendo una potestad griega, the writer is speaking about a que se llamaba el dios Mamón. It's called Mammon. Y el dios Mamón, and Mammon, se conoce, it's known, como el dios de las riquezas, as a god of riches. Así que la realidad de la que está confrontando, so the reality that this is confronting, es describir un plan que tiene Mamón. It's to write a plan that Mammon has. La potestad de Mamón, the power of Mammon, consiste en ahogar la palabra de Dios, consists of drowning the word of God, con influencia, with influence, afán, hurry, y ansiedad engañosa de este mundo, and deceitful anxiety from this world. Y eso es lo que se conoce como el afán de este siglo. And that's what's known as the hurry of this age. Por eso tenemos creyentes que se mudan tan fáciles de ciudad. That's why we have believers that move from city to city. Por eso so tenemos easily. Personas que dejan tan fácil de congregarse. That's why we have believers that stop congregating. Porque $10 so de overtime, because $10 of overtime significa más para ellos, means more to them, que participar en la familia de la fe y ser edificados en el propósito. And be edified. Por eso tenemos tantos Esaú en el Evangelio, que cambian la primogenitura por un plato de lentejas. Por eso tenemos tanta gente que solo sirve al Señor desde una forma espiritual, pero no están comprometidos con ningún otro tipo de realidad. Así que las riquezas y Mamón, so riches and Mammon, se convierten en el afán de este siglo, become, the hurry or the la angustia worry of this world, por conseguir dinero, the anguish to el afán money, por tener más bienes materiales. The worry to obtain nunca good antes habíamos goods. Tenido una generación con más ansiedad que la que tenemos. We've never had a generation with more anxiety than what we have today.
Esa ansiedad produce una mentalidad de pobreza y de escasez. That anxiety is produced by a mentality of being poor and scarcity. Que no nos permite ser feliz con lo que tenemos. It doesn't allow us to be happy with what we have. Y el materialismo nunca nos deja disfrutar lo que Dios nos ha dado. Materialism never lets us enjoy what God has given us. Y nos roba el contentamiento. And it robs us from rejoicing. Pablo aprendió una realidad. And contentment. Paul learned a reality. Y él dijo, yo he aprendido and he said, I have learned a estar contento to be content en todo tiempo. Sé vivir en escasez. Sé vivir en abundancia. Gobierno toda realidad. I govern every reality. Porque no dependo de lo que tengo, sino de quién soy. Por lo tanto, aunque tenga o no, me gozaré en cual sea mi realidad. Therefore, whether I have or don't have, I will rejoice in my reality. Y este es el antídoto contra la depresión. This is the antidote against y este depression. Es el antídoto contra el materialismo. This is the antidote against materialism. Aprende a gozarte con lo que learn tienes. How to rejoice. Aprende with a ser have. Agradecido con lo learn que Dios te ha dado. Dejemos de estar pensando en lo que otro tiene. En vez de estar has. Afligido por lo que no tengo, a partir de este have. Día comienza a celebrar today, y a darle gracias a Dios por lo que te ha permitido disfrutar. Rejoicing and giving thanks to God for what He has allowed you to enjoy. Pero usted y yo estamos en medio de una generación tan gobernada por la vanidad. But we are in the middle of a generation that is ruled by vanity. Que cuando salgamos de aquí tengamos un plato de comida en el frente. Yo voy a confrontar muchas personas en esta hora en el nombre del Señor. We need to have a plate in front of us. Hay gente que se le enfría lo que se va a comer. There are people who their food gets cold. Porque no se la puede comer. Because they cannot eat it. Porque primero la tiene que postear. Because they have to post it first. Y estamos más interesados en que otro vea lo que yo me estoy comiendo y dónde me lo estoy comiendo que lo que voy a disfrutar. Y esa realidad nos ha impedido disfrutar el ambiente de comunión con Dios. Venimos al lugar de reunión. Ya no podemos ni siquiera adorar porque estamos más interesados en sacar la foto y el video que en disfrutar de esta realidad. We cannot come to the place of communion anymore because we're more focused in taking a picture or getting a video of what's happening rather than enjoying and worshiping God. Mamón y el materialismo nos han robado el gozo porque joy. No se puede servir a dos because you cannot serve both gods y vivir en esta realidad. And live in this reality. Amen. Nadie se siente contento con lo que tiene. Nobody is content with what they have. El pequeño quiere ser más alto. The little one wants to be taller. El de tez morena quiere ser más blanco. The one with the darkest el blanco wants to be paga un lighter. Vuelo, se va a un resort y se quema en el sol y se achicharra para tener el color que usted y yo Dios nos dio por gracia. Uno quiere el carro del otro. Y hasta desea la esposa del otro. Eso no pasa. They even desire the wife of the neighbor. Porque ya tenemos tiempo que no le vemos la cara a las esposas y las esposas a los esposos, porque la cara que usted ve la que está en el dispositivo. There's a long time that we don't see the faces of our spouses because the faces that we look at are the ones that are in our phones. Y el principio dice que lo que pongas tu mirada será lo que te atraerá. And the principle says that which you look at is what no what fue en vano attract. Que Hebreos dice pon los ojos en Jesús. Not in vain that Hebrews says to fix porque our en eyes eso on te Jesus. Convertirás. That's what you will become. Y ese materialismo, mamón. That materialism, mammon. Y esta realidad. And this reality. Es la palabra lamea riquezas. It's the word riches. Pero su etimología significa hacer dinero sin parar. But in its etymology, it means to make money without stopping. En Antiguo Oriente, mamón implicaba símbolo de abundancia deshonestas. In times past, mammon implied a symbol of dishonest abundance. De amor al dinero. Love of money.
En la Edad Media, Mamón fue llamado el demonio de la avaricia. In the Middle Age, Mammon was called the demon of riqueza como resultado de injusticia. Riches as a result of injustice. Y la realidad es que Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. And the reality is that Jesus said that nobody can serve two lords, two gods. Hasta que no entienda la cultura del reino en que vive. Until they understand the culture of the kingdom in which they live. Y defina esta realidad. They define this reality. Primera de Timoteo 6:17. 1 Timothy 6:17. Por eso manda a los ricos de este siglo. That's why the word commands the rich of this que age. No sean arrogantes. And they will not be arrogant. Que no sean altivos, sino que pongan la esperanza en las riquezas que otorga el Dios vivo y no en aquellas que son inciertas, porque Dios da abundancia para que disfrutemos. So that we may enjoy. La iglesia está llamada a confiar en Dios y no en Mamón. The church is called to trust God. Y el problema Mammon. Que tenía Miqueas con Israel, the problem, the issue that se traduce en el Israel tiempo de hoy a la misma realidad. Is translated to today. Dios quería enseñarle a Israel que confiara en él y no en lo material. Israel to trust in him and not the material. Dios quería en real enseñarle a Israel que aprendiera a reposar y a descansar. God wanted to teach Israel to learn how to rest in him. Dios quería enseñarle a Israel, God wanted to teach Israel que el tenerlo a él es suficiente para ser sostenido en medio de cualquier adversidad. That having him is enough to be sustained in y the middle Pablo of any adversity. Y Pablo advierte a Timoteo lo siguiente. And Paul warns. Porque raíz de todo mal es el amor al dinero, el apego de Mamón, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eclesiastes 5:10 dice el que ama el dinero no se saciará. Ecclesiastes 5:10 says that he who loves y el que ama el mucho tener no sacará frutos. And those who love having many things will not bear y fruit. Y también esto es vanidad. And this is also vanity. Ahora usted dirá, pastor. But now you will say, pastor. Ya me describió el qué. You described the ahora what. Ahora falta el cómo. Now. Dile a que está a tu lado. Hay un qué. Tell y hay un cómo. A what and there's a how. Y el cómo ahora es. And the how now is. ¿Cómo yo voy a destronar a Mamón de mi vida? How am I going to dethrone Mammon from my life? ¿Cómo me voy a soltar de este apego? How am I going to detach myself? ¿Cómo me voy from a desprender de la avaricia? How am I going to detach myself yo from tengo algo que decirte, iglesia. A ti y a mí no nos gobierna Mamón, sino Cristo. Yo tengo hoy que decirte que tu gobierno y el mío es el reino de Dios en esta realidad. Y yo sé que la Biblia dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. And I know that the Bible says that there are spirits that don't come out if not by pero yo le voy a dar una noticia, Mamón no se destrona así. But I'm going to give you good news. Mammon is not dethroned in that por eso way. Mamón no sale haciendo una especie de ritual. That's why Mammon is not cast out lo by doing que la Biblia dice en Juan capítulo 8:32. But what the Bible says in John chapter 8, es y conoceréis la verdad. Says, and you shall know the truth. Y la verdad nos hará libres. The truth will set you pero free. La expresión de la verdad the expression of the truth no viene por información y conocimiento, sino por entendimiento espiritual. Y esa verdad de la cual está hablando aquí. And that truth that this is talking about nos lleva a romper con el yugo de Mamón, leads us to break with the yoke y of ser libres to be free de esta realidad. From this reality. Para ello necesitamos definir algunos puntos. For that we need to define a couple of points. Primero, firstly, aprender a honrar a Dios. We need to learn how to honor God. Segundo, second, conocer el principio we need to know the principle de sembrar of sowing. Tercero, thirdly, entender we need to understand el principio de dar. The principle of giving. Y el ejemplo máximo es el de Cristo. And the maximum example is that of Christ. Cristo fue dado como la máxima expresión del amor de Dios. Christ was given as the maximum expression of the love of God. El Señor prometió que si dio a su hijo, ¿cómo no dará con él todas las cosas? The Lord promised that if he gave his own son, how will he not give us all things in him?
Y nosotros debemos de tener el mismo sentir que hubo en Cristo. We should have the same feeling that was in Christ, or the same mind that was in Christ. Así que el reino tiene cultura. So the kingdom has culture. Tiene gobierno. It has government. Tiene autoridad y dominio. It has authority and dominion. Tiene lo que se llama poder. It has what's called power. Pero también tiene una economía. But it also has an economy to profess. Por eso el diseño financiero del reino de Dios. That's why the financial design of the kingdom of God. Habla de diferentes aspectos de la economía del reino. It speaks about different aspects of the economy of the kingdom. Y dentro de esa economía del reino. Within that economy of the kingdom. Hay aspectos que se tienen que manifestar. There are aspects that have to be manifested. Y yo solo toco tres y concluyo. I'm only touching upon three. El primer aspecto que conocemos en las primeras etapas de nuestra fe. The first aspect that we know. Se llama ofrendar. The first steps of a faith is called offering. Así que cuando ofrendamos, nosotros desprendemos algo de nuestro corazón. When we offer, we detach something from our heart. Or we give something from our heart. Es parte de nuestra mayordomía. It's part of our stewardship. Honramos a Dios. We honor God. Y lo vemos como una expresión. And we see it as an expression. Gratitud o adoración a Dios cuando decimos yo no adoro a mamón sino al Dios vivo. Of gratitude and worship to God when we say I don't worship mammon but I worship the living God. El segundo principio lo vamos a identificar como diezmar. The second principle we're going to identify it as tithing. Hay muchas personas que hoy día dicen que diezmar era un tema de la ley. There's a lot of people today that say that tithing was a topic of the Old Testament, the Pero law. Cuando Abraham diezmó a Melquisedec en Génesis 14, no existía la ley mosaica. But when Abraham tithed to Melquisedec in Genesis 11, there was no such thing as tithing. Así que en un momento determinado, esa realidad del diezmo es impuesta como un acuerdo de contrato entre el dueño y los administradores. In a determined moment, this reality of tithing is presented as a contract between the owner and the administrators or the stewards. Abraham fue obediente. Abraham was obedient. Y no servía a mamón, pero en esta realidad. And he did not serve and he operated in this reality. Pero Israel no entendió del todo esto. But Israel did not fully understand this. Y Dios establece los parámetros de su contrato o pacto. And God establishes the parameters of his contract or covenant. Y ratifica las consecuencias y los beneficios de operar en esta realidad. And it ratifies the consequences and the benefits of operating in this reality. Por eso cuando caduca la ley mosaica no termina el principio de diezmar. That's when the Mosaic law is concluded or finished, the principle of tithing is not over. Porque it's no not done. Era una idea de Moisés. Because it wasn't an idea sino of Moses. Sino un principio de economía del reino espiritual. But a principle of the economy of the kingdom of God. Así que no le damos nada a Dios que no nos haya dado primero. So we're not giving to God anything y de lo that recibido he hasn't given de su mano, us de eso le damos. And what we have received from his hand, from that Pero very same thing we give back. Pero el principio que gobierna esta economía de reino. But the third principle that governs or rules this kingdom economy. Es ese principio que identificamos como primicia. It's the principle that we identify as first fruit. Abel tuvo la oportunidad. Abel had the opportunity. Caín, como veíamos el mensaje hoy, tuvo la misma oportunidad. Cain, as we saw before, had the same opportunity. Lo interesante que me llama la atención es que Dios no vio lo que ellos hicieron. What's interesting is that God didn't see what they sino did. Sino que primeramente vio la actitud de su corazón. But he first saw the attitude of their hearts. Porque la economía del reino no se trata de dinero ni de asunto material. Because the economy of the kingdom is not about money or material things. Sino que se trata de obediencia y condición espiritual. But it is about obedience and a spiritual condition. Aquí nadie ha venido hoy para decirle a usted y manipularle en cuanto a que usted debe de dar. Nobody has come here today to tell you how to give or what lo to give or to manipulate you. Lo que estamos entendiendo what we are understanding es cuál es la posición y la dinámica. Is what is the position and the dynamic para poder salir de la provisión to be able to a la abundancia to transition de la abundancia from provision a la sobreabundancia abundance y de la sobreabundancia a la liberalidad from overabundance to liberality. Y esa realidad and that reality Pablo la describe en el texto con que prácticamente cerré. Paul describes it in the text with which I finished. Describiendo a un personaje que le vamos a llamar el dador alegre. Describing a person who's called the cheerful giver. Y ese dador alegre, Pablo dice, es uno que ha entendido la economía del reino. And that cheerful giver is someone who has understood the economy of the kingdom. Conoció el gozo. He knew joy. Y
emigró de la tristeza y la necesidad. And he migrated from sadness and necessity. Así que en la vida del reino, so the life of the kingdom, Dios quiere manifestar en nosotros. God wants to manifest the life la of the kingdom in us. De la generosidad. The culture of generosity. La generosidad no se limita a lo material. Generosity is not limited to the material. Sino en la forma como yo también trato a otros. But in the way in which I treat others. Como debo de hablar. How I should speak. Como me debo de comportar. How I should behave. Cuando hablamos de esta generosidad, when I speak about generosity, es una de las expresiones is an expression de estos primeros frutos. Of these first fruits. Y para volver al punto de origen, to go back to the first point, Miqueas, the original point, Micah, le habla a Israel, speaks to Israel, confronta el pecado de la nación, confronts the sin of the nation, confronta la condición de crisis espiritual, confronts the condition of spiritual crisis, y le dice lo que mi alma anhela, and he says what my soul desires, es volver. Is to go back a los primeros frutos, to the first fruits. Volver a participar, to go back to volver a entender, go back y volver a fructificar, to go back and bear fruit. Por eso hoy quiero dejar esta impronta dentro de su entendimiento. That's why I want to leave this with you today. Dios está reconfigurando una generación. God is reconfiguring a generation. Una generación entendida en la vida del Espíritu. Generation that's understanding of the life of the Spirit. Una generación que conozca su reino, su cultura y su principio espiritual. A generation that knows its kingdom, its culture, and its spiritual principle. Usted y yo somos parte de esta generación. You and I are part of this generation. Y esta generación de la que usted y yo componemos. And this generation that we are a part of. Es una generación a la que Dios quiere usar. It's a generation that God wants to use. Usted hoy decide. Today you decide. A quién servirá. Whom to serve. Si a Dios. God. O a Mamón. Or Mammon. Pero nadie puede reproducir, but no one can reproduce algo diferente, something different, a lo que es su naturaleza espiritual, to what your spiritual nature is. Por lo tanto, hoy, so today, tenemos que salir de este lugar, we have to leave this place, con un claro entendimiento, with a clear understanding. El entendimiento debe de reconfigurar, the understanding should reconfigure nuestra mentalidad, our mindset. Somos administradores. We are stewards. Dios es el dueño de todo. God is the owner of nuestra all things. Vida y todo lo que tenemos le pertenece our a Él. Lives and everything that we have y Él to tiene God. Poder para dar y para quitar. And He has the power to give and es to mi oración take away. Que la gracia de Dios it is my prayer for the grace nos of God ayude a abrazar esta cultura, to help us to embrace this culture, a vivir en esta realidad to live in this reality, y a manifestar to manifest la cultura the culture y la economía and the economy de ese reino of this kingdom celestial, of this celestial kingdom. Se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados puestos sobre sus pies y son tan amables nos disponemos por un minuto a adorar al Señor conforme a esta realidad. Y ahí donde está, yo quiero que inclines tu rostro. Let's worship the Lord according to this reality. And right where you are, I want you to bow your heads. Y mientras nos preparamos, yo quiero orar. And as we get ready, I want to pray. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Father, in the name of your Son Jesus. Hoy hemos enseñado tu palabra. Today we have taught your word. Tu palabra que es poderosa. Your word that is powerful. Para afirmar. To affirm. Edificar, edify, y reformar, and reform. Hoy tu palabra, today your word, nos ha llevado a comprender, has taken us to understand, comprehend, aspectos relevantes, relevant aspects, de la vida, of the life, la cultura, the culture, y la economía de tu reino, and the economy of your kingdom. Tú que das semilla al que siembra. You give seeds to him tú who sows. Que das pan al que come. You give, who gives bread to him who hoy eats. Oro para que tú comiences a manifestar en cada vida. Today I pray so that you start manifesting in every life. La realidad espiritual. The spiritual reality. Que solo puede ser definida. That can only be defined. Por el gobierno de Cristo. By the government of Christ. En la nueva naturaleza espiritual. In the new spiritual nature. Yo bendigo hoy bajo tu autoridad y en tu nombre toda today, familia representada en este lugar. Today I bless under your authority. Bajo your tu autoridad y en tu nombre. Under bendecimos todo hijo tuyo. We bless
every child of yours. Su fuente de ingreso. Their income sources. Todo lo que representa su vida espiritual. Everything that represents their spiritual life. Hoy bendecimos esta casa espiritual. Today we bless this spiritual house. Esta edificadores de naciones. Nation builders. Como casa de fe. As a house of faith. Declarando que todo cuanto emprendan. Declaring that everything we start. Sea remunerado. Will be rewarded. Expandido. Expanded. Por Dios. By God. Y hoy bajo tu autoridad. And today under your authority. Rompemos con el yugo de mamón. We break with the yoke of mammon. Con cualquier tipo de atadura y ligadura mental. We break with any mental yoke, any mental bondage. Que nos impide transicionar. That keeps us from transitioning. De la provisión a la liberalidad. From provision to liberality. Levante sus manos ahí donde está. Lift up your hands right where you are. Que haya deleite y contentamiento. Let there be delight and contentment. Que podamos disfrutar de una cultura de generosidad. That we may be able to enjoy a culture of contentos, generosity. Contentos. Agradecidos. Grateful. Y celebrando en todo tiempo times, la mayor herencia que nos ha podido tocar that we have received. Cristo en nosotros us, como nuestra máxima realidad reality. Hoy en el nombre que es sobre todo nombre names, les bendigo. I bless you. Declarando abundancia de bien. Declaring abundance abundancia of goodness, de paz. Abundance of peace. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen. Gracias te damos, Señor. Thank y en este Jesus. Mismo sentir es probable. It is probable que en este lugar that in this place, haya alguna persona que nos visita hoy could be a person visiting, que no haya conocido a Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida does not know Jesus as their only and sufficient Savior. O en algún otro momento le haya conocido y ha vuelto atrás. Maybe in times past you knew him. Yo quiero que sepas que no hay coincidencia ni casualidad en el Señor. I want you to know that this is not a coincidence. Hay propósito. There is a purpose. En que él te haya traído a este lugar. That you're here. Por eso hoy si estás acá. So today if you're here. Quiero pedirte que no te vayas de aquí. I want to ask you that you may not leave. Sin considerar entregar tu corazón a él. Without considering giving your life to him. Y acompañarme en orar. And for me to. Y si hay alguien que sabe que esto es para usted. And if you know that yo le pido you, que repita esta oración conmigo y le diga Señor Jesús. I ask you to repeat this prayer with me and say, Lord Jesus. En este día, in this day, reconozco que te necesito. I recognize that I need you. Te pido perdón por todos los pecados. I ask you for forgiveness for que all my sins hoy he cometido. That I have committed up until today. Y hoy públicamente, and today publicly, confieso a Cristo. I confess Christ como mi Señor, as my Lord, mi único. My only y suficiente Salvador and sufficient Savior. Y te doy gracias and I give you thanks por tu misericordia, for your mercy, por tu amor, for your love, y por tu verdad, and for your truth. En Cristo Jesús, in Christ Jesus, te entrego mi corazón. I give you my heart. Amen. Amen. Y amen.